Esa expresividad, ¿no? De este personaje que tiene unas orejas, bastante particulares. Vemos los colmillos en alusión también a este jaguar. Pero pues, probablemente como también los huastecas y las culturas de Nahuacas fundían, ¿no? Pueden ser orejas de murciélago, rostro de jaguar. Aludiendo a esta noche a la profundidad. Vaya piezas. Un personaje. Se venía con otro en el interior cargándolo. ¿Qué tal esta otra, no? Cerámica en barro que manejaron con maestría nuestros ancestros huastecos Tenec y también los totonacos. Característica, ¿no? Por ejemplo, de los totonacos es esta sonrisa. Bien, nada más esta pieza. Una belleza. Vemos esos huipiles, ¿no? Que todavía se usan con las mujeres huastecas, conmovedora, ¿no? Por sus rasgos, la delicadeza, la finura. ¿Qué tal este asiento? Impresionante, ¿no? Podemos ver la plataforma. Es un personaje y se puede apreciar el costillar. Es impresionante. ¿Qué tal esta otra pieza? Son piezas realmente conmovedoras, ¿no? Con este carácter simbólico. Aquí vemos que este personaje en especial ostenta, tiene esta fauces, ¿no? Que podemos apreciar. Y tiene una expresión cautivadora, ¿no? ¿Qué tal esta otra? No todas eran las representaciones simbólicas, también se hacían retratos como esta. Vaya que asombran, ¿no? Imagínense este rostro con su esplendor pintado. Hasta inclusive se le alcanza a ver este detalle de las pupilas. Estas eran culturas meramente agrarias, salvajes, no. Nos lo está diciendo la expresión de este personaje, ¿no? Nada más el detalle. Una cultura que es meramente agricultora, así, recolectora, no tiene estas representaciones, como esta. Inclusive nos muestra la moda, ¿no? Cómo era el peinado en esa época. Perfil. La mirada, el gesto. Son obras maestras. Y nuestras culturas huastecas o Tenec no eran precisamente los más salvajes, ¿no? Y muestra esta belleza, este colorido, esa expresión. Ese entorno natural y simbólico, entorno de magia, entorno de conocimiento también, porque orientaba todas sus construcciones con las estrellas, ¿no? Nada más era al ahí se va donde hay espacio como ahora, ¿no? Se procuraba la ocupación constante y también hay etapas constructivas, ¿no? En estas zonas Tene o Huasteca, zona también Huasteca Totonaca, ¿no? Vean este plato. Impresionante. Este personaje pues, es un sacerdote. Lo podemos identificar por esas rayas rojas.
Parece una serpiente. Serpiente de agua. Este es un pez, ¿no? Michi. ¿Qué tal de estas piezas? Tenemos un personaje pintado de este negro chapopote y como de su espalda surge este, va a ser un perro, un felino, un animal salvaje. Impresionante, ¿no? Vaya, qué impresionante, ¿no? Esta pieza que vemos. A continuación, con sus tocados, sus elementos, su sombrero. La vamos a bajar para ver su tocado. Qué impresionante pieza. Vemos el personaje tiene una máscara. Wow. Vaya pieza, ¿no? Estas son muy codiciadas tristemente en el mercado negro, en colecciones nacionales y extranjeras, coleccionistas privados. Miren, nada más, pues, ¿por qué hacen eso? ¿No? Esta es la parte posterior de nuestro personaje. Qué impresión. Vemos desde la base el tratamiento que se le dio en su huepil, su tocado y esa expresión también impresionante. ¿Qué tal esta otra? También la recorremos desde abajo. Vean la belleza de ese color shoshoki que alcanzó a sobrevivir al paso del tiempo. La humedad con estos símbolos, esa turquesa, sus cuentas, la expresión, el tocado. Wow. Y estas piezas que ya son de la cultura totonaca, ¿no? Con esta herencia de los huastecos, ¿no? Y nosotros vemos ciertos rasgos más toscos, por así decirlo, con los totonacas, pues ya son trazos definidos, más finos, ¿no? Pero sigue este mismo manejo simbólico, ¿no? De estos elementos. Como vemos en estas garzas. Esta garza es una parte de ahí, se alcanza a ver las cejas, los ojos, ¿no? De una damita. ¿Qué es esta? Hijo. Contemplen. Las grecas, cómo se articulan las piezas, wow, las cuentas, los aretes, el peinado, ¿no? Cómo se sabe ese fleco. Vamos a hacer un acercamiento a los componentes de este tejido triangular. Acá hay más grecas, acá hay otros patrones también. Qué belleza. Imagínense el trabajo, ¿no? Para tener material de estos con algodón y esa expresividad. Impresionante. Aquí otra vista, ¿no? De estos rostros, estas figuritas alusivas también a la muerte. La muerte es la felicidad, la libertad plena. Vemos esas grecas. Impresionante, ¿no? También. Movimiento. Doble movimiento. Esa sonrisa de los dientes, ¿no? Inclusive. También se puede apreciar esta representación de las cejas y esta división, ¿no? ¿Qué tal esta otra? Impresionante.
Vamos a verla en detalle y se puede apreciar también otro mono que también nos representa la importancia de este animal y el más allá. Tenemos esta falda también. Recordar que los huastecos cuexteca, pues, este nombre surgió porque se usaban faldas, ¿no? Aquí, como los escoceses. Pero pues, acá pues, tenían otra tradición, ¿no? Ya vemos qué tipo de faldas usaban. No era nada más como el clásico, la clásica imagen del taparrabo, no, nada de eso. Y aquí podemos ver, ¿no? De qué consistían estas faldas. Aquí se puede apreciar este gancho de la greca, otros motivos de los ciclos de los tiempos. Todo esto en pigmento, ¿no? Impresionante. Aquí más olín, más movimiento. La muerte es el movimiento más. Allá aquí. Los dientes también característico. Más rostro. Esta espiral que también vimos, ¿no? Desde la serpiente y demás. Estas líneas. Realmente una alusión a la transformación. Y esta ya piezas totonacas, ¿no? Que nos muestran el proceso en el que el ser pierde la cabeza. Y le salen siete serpientes. Lo vinculamos, esto me pareció interesante por mostrarla, compartirla. ¿Recuerdan el monumento 32 de Tamtoc? Tres personajes, uno principal en el centro, con esta representación del cargador y los otros dos sin cabeza. Aquí vemos ese tramado y justamente cómo esos que veíamos que serían chorros, que han llamado sangre de vitalidad. En el monumento 32, y aquí salen estas serpientes. Como después de prácticamente 1000 años, pues, se continuó con ese simbolismo, ¿no? Con los huastecos, con los totonacas. Quetzalcóatl, ¿no? Identificamos ahí. Ese tocado que también fueron esta representación del corte olmeca, ¿no? Por esta tradición, por esta vinculación que hay con la zona nuclear olmeca y estas otras piezas hermosas, ¿no? También. ¿Qué tal estas otras también? Estos guardianes, ¿no? De este tesoro, de esta ofrenda. Vaya que impresionan estas iguatetes también, estas representaciones, esa expresión impactante. Además, esta perdió la cabeza, pero pues conservó los atributos, ¿no? Iguateteo. Otra más. Excelente. Y cómo se conservó, ¿no? La tradición, recordar el torso, las proporciones de esta monumento 32, aquí, ¿no? Vinculado con cientos de años después, también se sigue usando ese mismo parámetro. Aquí tiene cuentas, ¿no? En su pecho. Aquí queremos poner la parte inferior, ahí, ese bolso, ¿no? Impresionante también. Obras maestras, ¿no? El barro. Otra más. Hijo, esta es una de. Oye, que es imponente, ¿no? Ver algo así. Intentamos a verla desde los pies hasta la cabeza. Ahí están sus pies. Vemos por sus rodillas con estas proporciones. Esto recuerden, es material de barro. Ahí vemos el adolescente huasteco, ¿no? Con sus en piedra basáltica.